Buenos días. A 21 de enero del 2024, el famoso caballito. ¿Por qué el caballito? No se sabe, ¿verdad? Ni yo tampoco lo sé. ¿Por qué el caballito? Pero este cerrito tiene un significado en Asunción Cuyotepeji. Sí lo sabían, ¿verdad? Acá arriba se apostaban los zapatistas cuando fue parte de la Revolución Mexicana. En aquellos años, cuando yo recuerdo, cuando era niño, no habían muchísimas casas. Solamente eran unas cuantas casitas. Hoy en día pues ya hay un poquito más, pero no muchas. Cuentan los señores, los de hace muchos años, que se tenían que esconder porque los zapatistas, a pesar de que pelearon en la revolución, bajaban a este pueblito. Bajaban a robarse los puercos o los marranos, como quieran decirle, o los guajolotes, las gallinas, y también hacían de las suyas con las mujeres. Cuando yo era niño, acá abajo hay un lugar que le decimos el Guamuchil, ya está el árbol, vamos a pasar. Por ahí había restos humanos, estoy hablando de hace 40 años, más o menos. Y se dan cuenta, este cerro es un poquito difícil para subirlo, por eso se subían ellos. Hay lugares, dicen, no sé, no he subido. Que hay todavía hay lugares donde los zapatistas hacían sus, ¿cómo se le llama? Guaridas, sí, guaridas, ok. Donde ellos se metían ahí para defenderse. O sea, vuelvo y repito, el cerro, este caballito es un poquito, se dan cuenta, está difícil. Ahorita ya casi por lo regular ya no se ve porque pues ya hay casas y todo eso, pero sí, hace mucho tiempo era un poquito difícil subir este cerrito por tantos y tantos peñascos, bancos o como quieran decirle. Entonces, si me acompañan, vamos a descubrir este famoso caballito. ¿Qué les parece? Esperemos que encontremos algo interesante. Miren, difícil para subirlo. Vamos a abrirle un poquito más el zoom a la cámara. Subir por acá sí, pero de aquí para allá ya es un poquito difícil. Miren, por el peñasco o el banco, yo le tiro que tendrá como unos 60 metros de altura, más menos, no sé la verdad. Y todo ya es puro peñasco, ya es un poquito difícil. Miren, todo es un poco difícil. Miren, todo es puro peñasco, todo. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Por eso llevo un poquito despacio la cámara para que ustedes vean, constaten. Miren, todo es peñasco, todo. Bueno, repito, hoy en día ya hay casas y vamos a descubrir a dónde iba a ser Cuyotepeji o a dónde iba a estar la iglesia y todo eso. Miren, todo es banco. Donde está la capillita, ahí está otro banco más que se sigue. Allá a lo mejor hay un poquito más de vegetación y por eso no se tapa un poquito el banco. Está la Casa Blanca abajo, hay más bancos. Por eso los soldados se les hacía un poco difícil trepar al caballito. Miren, todo es banco. Difícil, ¿verdad?
Vuelvo, repito, aquí abajo en la barranca. Vamos a darle un poquito, porque si sí le humaré esta cosa. Aquí abajo está un salahuehuete o el sabino. Por ahí había restos. En este árbol había restos hace muchos años, muchísimos años. Es una barranca y hoy en día ya está un puente, ya está modificado. Todo se pierde, ¿no? Pero sí, habían restos humanos de hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Vamos a ver qué pasa. Acompáñenme, vamos. Miren, esta es la parte este. Hay nada más que aquí el perrito me está traduciendo un poquito. A ver si le entienden, yo no, la verdad no lo entiendo, pero esa es la parte este del caballito. ¿Se dan cuenta o lo ven? Es puro peñasco. Miren. Un poco difícil de subirlo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, del otro lado está también difícil. Súper difícil para subirlo. No es fácil. Hay que enterrar las uñas para subirlo, miren. Véanlo bien. Yo lo subí cuando era niño, pero no hasta arriba. Perrito, no te van a entender. Vámonos pues, vamos a otra parte y de ahí subimos al caballito, ¿sale? Vean, nada más vean ustedes mismos, un poco difícil para que lo suba uno. Vamos a ver un poquito la parte de atrás, cómo está. Y ahorita viene cómo se forma Cuyotepeji. Es la parte que yo investigué. A lo mejor hay otras personas que sepan más y nos lo pueden aportar, pero lo que yo he investigado, cómo se formó Cuyotepeji, ahorita vamos a ver. ¿Sale? Vámonos pues. Acompáñenme. Los que quieran saber cómo se hizo Cuyotepeji o se formó Cuyotepeji. Caballito. Caballito, ¿por qué? ¿De cómo sale el nombre? Nadie ha dicho por qué el caballito. Miren quién viene aquí. Uno de los grandes, señor Cristino Reyes. ¿Quién no se tomó una vez un mezcalito? Y ¿tú nunca lo tomaste, sí? Sí, cómo no, era muy ucioso el señor. Pero miren, lo tenemos hoy fuerte. Aquí vienen, miren. Nada más que no nos quiere dar la receta de cómo se hacía el mezcal. Pero miren. Ah, pues ahí está el señor Chucho. Sí, qué bueno, miren. Señor Cristino Reyes. Señor, también. ¿Cómo estamos? Buen día, buen día. Eso es bueno que estamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. ¿Dónde andas? Aquí vine, voy a visitar el caballito a ver si no me tira. ¿Otra? Acá arriba. Ah. Ajá. ¿Cómo ha estado? ¿Eh? ¿Cómo ha estado? Jodido, pero ahí andamos, hermano. ¿Qué le hacemos? ¿Echamos un mezcalito o qué? ¿Eh? ¿Echamos un mezcalito o qué? ¿Y dónde? Pues es lo que digo. ¿Ya no lo hace? Tal palenque. Pues vamos allá a ver si encontramos un venadito. Lo matamos de un piedrazo. Un piedrazo, ¿no? Sí. Miren quién tenemos allá también, otro de los grandes. Ajá. ¿Se acuerdan de él? ¿Quién? De Milo. ¿Ah? Milo, su hijo. Ah. Sí. Pues, miren, uno de los grandes músicos también del ayer, uno de los grandes también que nos dio alguna vez un mezcalito. Ah, está bien, pues, pero ¿dónde hay ahorita? Ahorita no hay, pero ¿qué hasta tal? Hasta Palenque. Sí. Hasta allá hay un tal Flores. Allá hay mezcalito. Sí.
Este es la parte sur, ya está un poco erosionada. Antes estaba un poquito más macabra, ahorita ya se puede subir. Me voy a tratar de subir por el otro lado. Le voy a dar la vuelta. Pero este es, miren. Perdón, le jalé muy rápido el zoom. Y a veces sí, hay veces que marea. Ya he visto los videos. Y sí, se marea. Entonces hay que tratar de mejorar eso. Pues de no darle tan fuerte el zoom. Porque sí friega. O mover el lente de la cámara. Este es todavía la parte sur del Caballito. Hermoso lugar, ¿verdad? Preciosura. Cuando llega a bajar esta barranca, ya se imaginan. Les iba a decir algo, pero mejor me lo reservo. Miren, qué hermoso lugar. De verdad, no es fácil porque sí está un poco peligroso, con riesgo de caerse y ya saben, se llamaba celular. Pero a veces uno hace este trabajo con muchísimo amor para que ustedes lo miren. Si tuviera agua, sería hermoso. Miren, el Saus, mejor no digo nada, ojalá y no, pero no hay agua. Recuerden que el Saus es del agua, es parte del agua. Le encanta, vive en el agua, el aguahuete llama el agua. Miren, chulada. Muchos van a decir que poco se conforma uno, pero no es cierto. Miren, Cuyotepeji también tiene lugares hermosos. Miren, vamos a ver, perdón. Miren, ¿quién ha venido por acá? Yo no había venido, de verdad, yo solamente lo veía de lejos y hasta ahí nada más. Miren, qué hermoso lugar, miren. Otra poza más. Miren, ahí hay un poquito todavía de agua. Vean. Esta piedra grandota está sobre de esta otra piedra y estas la están deteniendo. Está hermoso, ¿verdad? Divino. Esto es parte también del Caballito. No vayan a pensar que ya me desvié. No, todavía vamos a subir. Me van a acompañar. Miren. Qué hermoso. Para bañarse ahí y meterse ahí. Como les dije, una caída y se llamaba celular. Esta es la piedrota, miren.
Esta es la piedrota. Y ahora hay que subirla. Déjenme, pongo esto tantito en pausa, si no se va a mover bien la cámara. Vean. Uf. Voy a buscar algo interesante que está allá arriba. Ahorita les digo qué va a pasar, qué va a haber, qué vamos a encontrar. No fui a la fierra porque la gente nada más hace show. Se trata de convivir, de estar felices. Miren. Divino, ¿verdad? Súper divino. Y vamos para acá, a ver, miren. Traigo música, pero ya no la pongo porque YouTube luego me pone que es derecho de autor y no sé qué, y no sé cuándo. Y la verdad, así no. Miren. Vean esta maravilla. Nadie les va a traer esto. Absolutamente nadie. Que el cañón de California, ni que nada. Miren. Miren, vean. Esto es nuestro Cuyotepeji. Vean, aquí está otra poza más y aquí baja el agua. Nada más que, pues, el agua bien, gracias, ¿verdad? Las lluvias. Miren. Yo que estoy aquí y lo vivo. Vean lo rollizo de los ahuehuetes o los sabinos. Este es mi Oaxaca. Yo se los comparto porque, pues, a veces también Oaxaca tiene lugares hermosos. Vean. Vean, vean esto. Miren cómo está esto. Vean, vean. Y se sigue la veta. Hermosísimo. Como el mismo Sabino abrió su propia veta, su propio camino. Está hermoso, ¿verdad? Muy hermoso. Lindísimo. Esta es otra poza más. Si hubiera agua, uno mismo aquí se baña y se refresca uno. Y hago un llamado a todas las personas que tienen familiares aquí o donde estén ustedes, o también igual, de que no tiremos la basura. Y un día voy a hacer un reportaje para que vean cómo está en algunas partes de la carretera. Uno mismo puede agarrar y guardar su propia basura y buscar un bote. Más que nada, seguirnos educando y dar la educación
y no arrojar a los ríos, a las barrancas, porque así limpiecito, miren qué hermoso se ve. Aquí abajo tiraron un bote. Miren esta panorámica hermosa. Aquí abajo está la piedrota. Y al lado, pues ya saben, está la peña movible. No. No lo hice yo, esto lo hizo la naturaleza, miren. Está hermoso, súper hermoso. Quiero agua, pero ahora no hay agua, no traje agua. Miren. Vámonos. No es fácil porque hay que maniobrar con una sola mano y el impulso del cuerpo. Porque si sí está algo medio feo. Ya sembraron árboles. Ese es otro tema. Qué bueno que siembran arbolitos. Allá está la peña movible, miren, esa es, esa grandota. Nada más que no la puede mover, dicen que hay que acostarse. Se acuesta uno y con el pie la mueve uno. Yo no sabía eso. Bueno, ya se las enseñé. Uff, ahora vamos para acá. Vamos a cerrar tantito la cámara para que no se vea tan macabro. Yucutano, y aquí rumbo es rumbo hacia la cuesta, y ahí está el chango. Miren, los que no conocen el chango, tiene cara de chango, miren, ya la vieron, está la boca, su nariz y sus dos ojos. Es el famoso chango. Para los que no lo conocían, es de allá en el chango. Está rumbo hacia la cuesta o rumbo hacia la cruz. Pero es más hacia la cuesta. Ahí está su carota. Están sus dos ojos, su nariz y su boca. Sale, pues vamos a ver qué encontramos más aquí adelante. Continuamos. Vean lo difícil que es subirlo. Porque ahorita van a saber el misterio. El misterio que aguarda este lugar. No lo digo yo, mucha gente me lo dijo y por eso les dije, vamos a descubrirlo. Arriba hay un tesoro y ahorita vamos a ver si encontramos ese condenado tesoro. No quiero que vayan a pensar que traigo un detector de metales, nada de eso. No. Hay un tesoro hermoso, dicen. Ahorita vamos a verlo. Aguanten tantito, no coman ansias. Miren, pero sí está un poquito difícil para subirlo, vean. Vuelvo, repito, por eso los zapatistas estaban allá arriba. Porque sí es muy difícil para que suban. De allá arriba los cazaban cuando venían los soldados. Tierra y libertad. ¿Verdad? Así es. ¿Cómo no? Aguánteme. Está macabro, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Para treparlo. Iba a venir, del verbo venir, ayudantía, pero no vino. Le mandé un mensaje y nada más no. Ahorita les voy a dar una noticia buena también. Encontré un poco de agua, miren. Está sucia, ¿verdad?
Yo cuando me fui para el otro lado, hace años, no, quiero decirles que pues no conocí la sed, pero sí vi un señor que andaba tomando agüita. Y sí, a lo mejor sí, puede ser un poquito desesperante no encontrar agua. ¿Qué vamos a hacer? Pues al no haber agua, pues miren, ¿qué hacemos? No hay una hoja de cazaguate como matar la bacteria, porque a veces tienen bacterias. Vamos a tomarla acá arriba. Estamos ya cerca del chango. No, saben que no. Va a tener A veces tienen animales y hacen daño. Ok. Aquí está el changote. Este es el rumbo hacia la cuesta. Y acá está el caballito. Estoy esperando que lleguen a las 12 porque vamos a descubrir un tesoro a la mesa ahora. Son a las 10, 2 de la mañana. Ya hay hambre. Ya hay sed. Y todavía nos falta bastante. No traje agua. Solamente traje música. Pero ahorita nos aguantamos. Ahorita bajando. Vamos a tratar de terminar el reportaje con calma. Y bajamos a tomar agua. Miren esto. Uf. Estoy seguro que muchos no sabían de este lugar. Pero viene otro más importante. Vámonos. Perdón, es que está feo. Está feo, está feo. Con ganas. Oh. Miren. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Tiene hoyos, ¿verdad? ¿Vieron? Perdón si muevo la cámara, es que de verdad que está bien feo. Miren. Miren esto. Vean la piedra, sí, más que nada. Miren lo hermoso que está. Uf. Qué a todo dar. Aquí quebraron la boya. Aquí encontraron el tesoro. Miren. Miren. Y así. Hay pedacería. Miren esto. Vean esto. ¿Ya lo habían visto? Esto fue de los zapatistas. Entonces vamos a subir ahí arriba. Vean nada más. Yo le di la vuelta al cerro para que ustedes lo vean. Voy a acercar más la cámara. Vamos a hacerles un zoom despacio. Son patrimonios que uno los tiene que cuidar.
porque es parte de nuestro pasado y en partes ya lo han destruido. ¿Qué habrá aquí? ¿Quién sabe? Bueno, ya vimos que sí estaba la olla, ya la rompieron. Ya la rompieron. Ahorita vi una persona que llevaba una piedra muy bonita. No voy a decir nombres, pero muy hermosa la piedra, de muchos colores. Miren, por eso les digo, miren. Miren. Vean. Miren esta piedra, qué hermosa está, miren. Miren. Tiene una piedra incrustada, una piedra azul, incrustada una piedra roja. Vean. ¿Sí se ve o no? Porque la cámara no se me... Ahorita la voy a limpiar. Miren. Aquí está la piedra azul, incrustada. Y aquí está la piedra roja. Y gritó la vaca. Que tanto no habrá aquí, ¿verdad? Miren. Pedazo de olla. Aquí está otro pedazo. Miren. Miren. Es una vasija. Miren. 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 Por eso me sale el muerto. Por eso me sale el muerto. Porque le ando desenterrando sus... sus pedazos, miren, como para armarla. Vean. Vean. O sea, es de juntarla todas las piezas. Pero estas dos, miren, están hermosas. Esta piedra, la piedra roja que tiene, está bien, muy hermosa. A lo mejor la cámara no la agarra mucho, pero una chulada de piedra, muy bonita. Aquí me la hallé. Y con esto, los de antes, con esto pelaban sus reses. Este era tipo navaja. Tiene un filo. Yo tengo algunas piezas de estas. Miren, lo alcanzan a ver. Da destella. Brilla. Con esto pelaban los animales. En ese tiempo no había animales. Miren. Vamos a dejarla ahí. Miren, aquí está el otro pedazo de olla. Miren. Vean. Y así. Así, así. Se ve que estaba grande las ollas porque están todas desquebrajadas. Donde quiera hay pedazos de olla. Yo quiero decir esto. Mira. Yo a veces sí, aquí sí me gustaría que las autoridades hicieran un tipo de museo para dejar joyas, miren. Miren. Vean esta piedra. Miren. Está hermosa. Verde. Anaranjada. Verde esmeralda. Aquí que se quede. Verde esmeralda.
Y así está esto. Les dije, por eso el muerto me espanta, porque me ando metiendo donde no. Miren aquí esto. Bueno, repito, ¿quién los ha traído? ¿Quién nos ha informado de esto? Si hubiera alguien de aquellos años, hubiera tenido una cámara. Vean. Qué hermosas piedras, ¿verdad? Qué hermosas piedras. ¿Qué esconderá esta? Y las piedras bien hechecitas. Mira, va el coyote. Es un perro. Vamos a ver qué aquí adelante, a ver qué hay. ¿Por dónde iban a subir los soldados? ¿Por dónde? Bueno, repito, lo voy a decir como es. Y ustedes saben que yo no me muerdo los labios para decirlo. Los zapatistas bajaban acá abajo, ya estaba disque formado Asunción Cuyotepeji. No era Asunción Cuyotepeji, es otra historia, ahorita la vamos a relatar un poco de lo que yo he investigado. También en las Fuerzas Armadas están infiltrados pues las ratas. Eso me tocó vivirlo en Guajolotitlán. Venía manejando y me para uno de un guardia y quería que yo le diera dinero porque traía mi camioneta, que es norteamericana. Me la hizo que porque tenía vidrios oscuros. Entonces pues no le di nada. Entonces vuelvo y repito, también en los zapatistas hubo gente que o insurgentes, o que según supuestamente peleaban por una causa, a lo mejor sí, algunos, no todos, pero dice que bajaban y se robaban los animales ya mencionados. Pero les vuelvo y repito, miren, ¿por dónde iban a subir aquí los soldados? Tengo que tener un poco de cuidado con el dedo. Perdón, está un poco corriendo el aire.
A ver si se escucha el audio. Ok, la buena noticia es de que ya hay celular, ya casi estamos en esta semana, se están probando ya. Yo creo que en esta semana ya queda y hasta ahí la dejamos. No pregunten más y hasta ahí nada más. Allá arriba ya de vez en cuando agarra un poquito. No fue conmigo, fue con una persona que traía otro tipo de chip. No sé, creo que hay que cambiar el chip ya. No le voy a dar promoción a las otras compañías, pero creo que es la compañía por parte del gobierno. Hasta ahí me quedo. Nada más. Uf, y ya me cansé. Pero ahora viene lo bueno. Hay que sacar la lengua. Hay que sacar la lengua para subir. Vámonos. Si ven que se apagó el celular es que porque di el ranazo, ¿verdad? Miren. Uf. No, hombre. Esto está pero pesadísimo. Ahí está el Cerro de Cuyo, miren. Y el Gran Monte, miren ahí. Cuidando a los chivos. Si los alcanza a ver o no. Miren. Yo creo que hasta rifle ha de traer, que tiene miedo que salga el coyote, miren. Ahí está el cabrío, miren. Ahí está uno, miren, para que no digan que era. Vamos a ver dónde está, dónde está. Está rameando el cazaguate ya. Ya dejó el cazaguate, chingo, me ganó. Es que es bien difícil, verlos. Ver la cámara, estaba duro con el cazaguate. Es que como ya no hay casi pastura. Y pues de aquí se ve la cruz, miren. ¿Por qué la cruz? Yo no sé. ¿Por qué la pusieron? Yo no sé. Hay que hacer otra investigación más, pero luego no dejan sus comentarios, no dejan un me gusta. Y así como investigo, como me tomo esa molestia. Esto del caballito me costó para investigarlo. Hay muchas personas involucradas en esto. Ahorita nos vemos, ¿eh? Voy a guardar esta cosa porque de verdad que se me vaya a caer. Después con que hacemos otro video. Ya faltan bien más videos. Nada más que tengo que echarme un descansito ya. Merecido. Tengo mucho trabajo. Tenía que ir a la fierra, ya no fui. Y aquí ando, miren. Aquí ando llevándoles esto. Saludos al lobo solitario, al coyote viejo. Saludos de parte de Coyote Solitario. Hace como unos 4 días en el rancho lloraba un niño. Cosas que me pasan, ¿verdad? Solamente a mí me pasa, yo creo. O al no ser que hay mucho le pasa, nada más que no lo quieren decir o no tienen con qué medio. Pero me estaba llorando un niño. Y espérenme tantito. Todo es puro peñasco. Ahí está, miren. Este es ahora Coyotepeji. El señor que está cuidando sus chivos, miren. Ese es el Gran Monte, a ver si no sale ahí un león o un tigre. Bueno, vamos a ver, vamos a avanzar. Aquí ya saben, ahí está, miren, Cuyito. Ahorita les va a caer de extraño lo que les voy a decir. Se van a
a ir para atrás cuando escuchen el relato. Todavía falta, viene lo más interesante. Estoy esperando que lleguen a las 12, vuelvo y repito, para subir ahí arriba. Porque hay algo, algo medio macabro ahí arriba. Miren, aquí está un burrito. Oh, bueno, miren, tiene su cría la burrita. Miren, estos animalitos cuadrúpedos, asnitos, están en peligro de extinción. Hay que cuidarlos, no hay que maltratarlos. Son tan hermosos, súper, súper hermosos. Miren. Miren, qué hermoso animal. Hay que cuidarlos, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Están muy hermosos. Miren. Yo no quiero mañana ver una... ¿Cómo se le llama? Miren. Ver una foto nada más de ellos. Son unos animalitos muy hermosos, miren. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, precioso? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Miren, qué animalitos están más hermosos. Miren, no los maltraten, de veras. Hay que cuidarlos, estos animalitos. Miren, aquí está su mamá, miren. Miren. Hay que cuidarlos. Darles cariño y no maltratarlos, cuidarlos, darles agüita, lo que ellos quieran, los animalitos, ¿verdad? Mira, pobrecito Leo, ya está llorando, mira. Yo tuve un toro y siempre lloraba, me acuerdo. No me gustaba que lo regañara. Así estos animalitos hay que cuidarlos, son muy lindos. Ahora pues, poquito de nostalgia con ellos. Te veo, cuídate, ¿eh? Órale, pues. Tú también cuídate, ¿eh? Canijos. Órale, pues, nos vemos. Ok, vamos, pues. ¿Qué les iba a decir? Algo les iba a decir. Miren, hay que subir por aquí. Acompáñenme, todavía falta. Ya se cansaron de ver el video, lo voy a cortar tantito y ahorita avanzamos, ¿sale? Órale, pues. Lojos, ni un me gusta, ni un comentario. Ahí así ya llovió, miren. Está la neblina. Ay, ay, ay. Perdón, es que se mueve la cámara. Ahí está, miren. Ahí sí ya llovió. Para allá ya está la montaña. Pero ahorita vamos a ver, ya casi llegamos. Aguanten, aguanten. Que vaya alguien a la cocina todavía a preparar las palomitas. Vivimos en provincia, sabemos qué es esto. Desperdicio que cae del universo, que a veces vemos que viene sacando lumbre, y es esto, este es el desperdicio. Miren, si sí sabían, ¿verdad? Miren, es el desperdicio que nos cae. Ya llegamos, ya casi, no coman ansias, ya les voy a enseñar lo que les tenía que enseñar. Nada más que vengo describiendo esto para que no digan que pues nada más voy a las carreras. Feliz domingo, lindo domingo, domingo familiar, 21 de enero del 2024. Que alguien me traiga agua. Saludos a todos mis suscriptores, a todos. Un fuerte abrazo. Miren. Ah,
Ah, que les estaba contando que estaba llorando. Estaba llorando un niño, ¿verdad? Sí, ya me acordé, perdón. Ya sufro de amnesia, se me había olvidado lo que les estaba contando, que estaba llorando un niño. Estaba en la siembra de la pitahaya, ya viene el segundo video, ya casi lo estoy terminando de trabajar, no terminando de hacer el video. Estoy terminando de trabajar y van a ver lo que viene. Bueno, estaba llorando el niño y dije, ok, me voy a preparar un rico cafecito. Y estaba dizque prendiendo la lumbre cuando de repente empieza a llorar el niño. Y el perrito que anda conmigo se puso así medio agresivo y le digo, hey, no le hagas nada. Y lo que pensé, dije, ¿quién dejaría el niño aquí cerca del rancho? Digo, pues ustedes saben, yo no tengo hijos pequeños y todo eso, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo sabían. Tengo hijos ya grandes y entonces se llevaba un mototaxi. El perro, pues vuelvo, repito, se puso agresivo y ya seguí. Le dije, déjalo, no le hagas nada, y ahí voy, ¿no? Y cuál va siendo mi sorpresa, que como a los, ¿qué? Como a unos 50 metros estaba ahí el coyote. Traigo dos teléfonos, con este es el que hago los videos, con este es el que se hace todos los trabajos, con este que estoy grabando ahorita. El que yo traigo es un teléfono, dijera mi gordita, un chicharrón que pues pues no capta mucho, ¿no? Su cámara no es de mucho alcance. Entonces cuando me vio, pues ya agarró y se bajó despacito, se fue al otro rancho. Cuando yo vi, ya iba del otro lado y pues se subió arriba de una piedra y ya empezó a gritar. Ese video lo grabé, pero no me gustó, por eso no lo subí, porque sí lo agarré un poquito, no mucho, no fue mucho el tiempo. Y le dije, ¿qué pasó, primo? ¿Cómo estás? Aquí está Coyote Solitario, yo sé que tú también andas solitario, ya somos dos. Y se vino rumbo hacia el donde antes era el pocito de agua, porque ahora ya no tiene agua. Ahora ya nada más quedó de nombre, pero en sí ya agua ya no hay. Está todos los acuíferos, todos están secos. Ya se agotó el agua, ya no hay agua. Cuyotepec era el pueblo que tenía muchísima agua. Hoy en día creo que sí tiene menos del 1% de agua. Ya no hay nada de agua. Y ahí quedó. Compartido. El señor de los chivos, no sé ni para dónde se fue. Le digo, creo pena. Ya andan los opilotes, miren, ya regresaron los opilotitos, qué bueno. Vamos a ver qué encontramos, así es que nos vamos a ir deteniendo un poquito, ya casi llegamos. Estoy esperando que lleguen a las 12, 20 para las 11. Avanzamos. Miren, ¿habían visto este tipo de color de piedra? Hermosa, naranjada, hermosísima. Y no es tabique, miren, es piedra. Esta sí la había visto. Esta, miren la hermosura de piedra, los colores, chulada. Aquí se me cayó un espino trabajando. Gajes del oficio. Miren nada más. Miren nada más, despacio, para que no se mareen, despacio. ¡Que pongan un elevador! Para que suba, ¿verdad? No aguanto subir. Ya subí algo, miren. Despacio, porque se me marean y luego apaga la pantalla. Ahí abajo se quedó el burro. Ahí está la burrita. ¿Dónde está? A ver.
dejen un comentario, les gustó los 15 años de donde fui de metiche, con los rayos, algo, de verdad, hijos. Ya digan, ¿sabes qué? No nos gustó tu video, X cosa. Miren, está la burrita, miren, ahí está. De veras, hagan como yo hice, regresé a la escuela y aprendí todavía unas cosas. Sí, también dejen un comentario. Un me gusta. Un día voy a hacer un tutorial de cómo se maneja el celular para que aprendan cómo se da un me gusta, cómo se deja un comentario, cómo se copia, cómo se comparte, etcétera, 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 ¿ok? Sale pues, avanzamos. Ya casi llegamos, miren. Estoy esperando, vuelvo y repito que lleguen a las 12, apenas faltan 10 para las 11. Avanzamos. La gente haciendo de las suyas. No sembramos, pero sí destruimos. Nos encanta la tala. Nos fascina la tala, pero no construimos. Todos queremos tener, pero no damos. No damos. Se enojan. Pero miren, este es Cuyotepeji. ¿Quieren saber dónde era Cuyotepeji? ¿Dónde iba a ser Cuyotepeji? ¿Quieren saber? Ahorita vamos. Es que, vuelvo y repito, estoy esperando el tiempo nada más. Miren, allá les digo que ya sí llovió, miren. Allá llueve demasiado. Vean. Yo que he ido a ese lugar. Allá sí llueve. Por eso está azul, azul, porque sí llueve. El agua está fría, con ganas. Allá los que tienen ganado, miren. Los que van a aferrar, miren, allá está, miren. Vamos a ver. Despacito, despacito. Ahí está, miren. Yo no estoy poniendo música. No, al rato me vayan a reclamar y derecho de autor. Nada, ceros. Ceros, yo no pongo música. Porque luego me reclama YouTube que derecho de autor. ¿Cuál derecho de autor? Yo no estoy escuchando música. Traigo la bocina, sí, pero en mis momentos de caminar es cuando la pongo. Entonces me vengo reventando la del muchacho alegre. Saludos ahí al cuñado Octavio. Ahí les voy pues. Un segundito nada más, denme un segundo. ¿Sabían que en ese lugar que está enfocando la cámara, ahí iba a estar Cuyotepeji? Y que no llevaba el nombre de Cuyotepeji. Llevaba el nombre de Coyotepeji. Coyotepeji, no Cuyotepeji. Perdón, es que traigo el tripié y toda esta cosa. Ahí todavía hay hay mucha piedra amontonada. Ahí merito. Donde está la tierra amarilla, todo ahí. Arriba, en ese banquito pequeñito, pequeñito, pequeñito. Vamos a ver si la podemos enfocar un poquito más. Ahí, merito, ahí. Ahí va a estar la iglesia. Ahí todavía había, ya no hay escalones. Ya la gente fue y ya saben, típico de saquear. ¿Dónde está la antenita? Arribita. Ahí va a estar Cuyotepeji. Cuyotepeji, no Cuyotepeji. Cuyotepeji. Ahí va a estar Cuyotepeji, ok. Dejen, la cerramos tantito. Aquí desmentado Chicago.
no sabemos qué significa el Chicahua. Ahí van a estar otras, ahí estaban otras casas. Ya nada más ahí quedaron los puros las piedras o lugares que eran antes. Cuenta la historia, o cuentan los historiadores, que esto no era un río, solamente era una pequeña barranquita, pero tenía agua. Y no aquí donde pasa la carretera. Vamos a ver dónde pasa la carretera para que la vean. ¿Qué pasa la carretera? Vamos a ver. Ahí está la famosa carretera. Un poquito más hacia allá, donde está el techo del saloncito, ahí está el salón, ese de la lámina grandota. Por ahí pasaba el camino real, donde pasaban los arrieros. Ahora les voy a decir, espérenme tantito, vamos a ver, hijos, es que es bien difícil, vuelvo, repito, no me gusta mover mucho esto, porque si se marea uno. Ustedes, que la van a ver, yo ya, ya vi esto, ya conozco esto. Miren, aquí este lugar famoso llamado La Colina, por ahí pasaba el camino real, algunos ya saben, no era carretera, no había carretera. En esa curva peligrosa, no es que sea peligrosa, lo que pasa es de que han pasado muchísimos accidentes. Ahí se aparece la cosa mala, se aparece el diablo. Cuentan que cuando se hizo esa carretera, pues no daba permiso al viejo. Miren, les voy a decir, el Cerro de Cuyo, este es el hombre. De este lado, de aquí donde, de aquí donde está la cruz, para allá es la mujer. Si lo saben, si no, se los estoy diciendo. Ok, ¿por qué se aparece el diablo ahí? Porque él es el que manda ahí. Atrás, a donde está vamos a ver, ahí merito atrás, está un lugar que le dicen el arco. Bueno, desde ahí no dejaban hacer la carretera. Cada que llegaban los maquinistas o X cosa que querían hacer la carretera, no los dejaban. Siempre se revenía, se tapaba otra vez el lugar, y ahí iban y le decían al viejo: oye, danos permiso para que se haga la carretera. Y él no daba permiso. Sí daba permiso, dice, pero a cambio de personas, o a cambio de almas, o como quieran decirle. Por eso es de que antes había muchos accidentes. Hoy en día ya no hay, pero antes sí, seguido, los que vivimos aquí, seguido había fallecidos, accidentes, etcétera. Hoy en día creo que el tiempo que he estado aquí no ha habido. Entonces, en ese lugar que yo les digo, regreso otra vez hacia atrás, a donde iba a ser Cuyotepeji o Coyotepeji, allá iban a ser la iglesia. Este lugar, cuentan que todo era selva, no estaba así de erosionado, nada más que el hombre pues ha hecho y deshecho, como lo acaban de ver aquí atrás, que quitaron los postes, y yo soy quien soy, y no me van a cerrar, y etcétera. Entonces la gente está muy mal acostumbrada, que no sabe respetar, que no sabe pues que es una propiedad privada. Y la culpa, pues, de nosotros los padres, que les damos el ejemplo de que pues tú hazlo, hijo, tú hazlo, y que no sé qué y no sé cuándo, y nosotros nos apellidamos y nosotros somos, y etcétera. Bueno, esto estaba lleno de árboles, dice que habían leones y no sé qué tanto animal salvaje. ¿Qué pasó con la campana?
cuentan que las campanas iban hacia el estado de Puebla. Y como vuelvo y repito, aquí pasaba el camino real, que pues caminaban los arrieros, se quedaron aquí a descansar en este lugar, porque aquí pasaba el camino. Aquí dejaron descansaron con las campanas. Cuando ellos quisieron avanzar con las campanas se pesaron y las tuvieron que vender aquí con la población. Cuando entró les iba a decir algo, pero mejor me lo reservo. No quiero pero algo les iba a decir acerca de la Virgen de la Asunción también. Pasó un problema con ella también, pero ahí me quedo, no se los voy a decir, mejor no sé, que vaya a herir algunas personas, el sentimiento de algunas personas, pero tiene también su historia la Virgen de la Asunción. Algunos ya la saben a lo mejor, y si no, pues si quieren, dejen sus comentarios y con mucho gusto les platico qué pasó con la Virgen de la Asunción. Por eso vuelvo y repito, aguas con las religiones, porque nos quieren tirar nuestra historia, nos quieren quitar nuestras tradiciones, nos quieren quitar nuestras culturas. Aguas, yo nada más les digo, si quieren estar sin tradiciones y sin culturas, adelante. Yo quiero ser feliz, quiero vivir mis tradiciones, quiero vivir mis culturas. Soy muy feliz, no quiero vivir amargado, quiero sonreír, quiero divertirme, quiero gritarlo a los cuatro vientos. Amo a mi gente. Pero ahí les va, esta sí. Hay un video que subí el 24 de diciembre. Miren, yo estoy aquí parado en el caballito. Ahí está la iglesia. ¿Cuántos años tendrá esa iglesia? No sabemos. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Bueno, que cuando venían los soldados de aquí, de este lugar, no precisamente de este lugar, de arriba del caballito, de ahí de la iglesia, le anunciaban a los zapatistas que ya venían los soldados. Repicaban las campanas. ¿Qué hacían los soldados? Le tiraban a las campanas, por eso las campanas están cuarteadas, no porque tanto repican. Eso es lo que dicen los historiadores, las personas que yo le pregunté, personas de edad, jóvenes a mi edad, esto yo lo tengo desde que yo era niño. El difunto Nicolás Rojas Ortega fue el que me dijo, ese fue el que me enseñó a leer la luna también, gracias a él, que en paz descanse. Y así es como alertaban a los zapatistas para que estuvieran bien acá, bien pila, y recibieran a los soldados. Pero pues no había tantas casas, entonces vuelvo y repito, ellos acá arriba, los zapatistas, habían unas cuantas casitas que hoy en día ya no están. Puede ser por ahí un como eran antes las casitas, eran de carrizo, de adobe. Todavía ahí en la plaza hay unas casitas de adobe todavía que las conservan. Y créanme que bajaban y dice que se robaban las gallinas, los guajolotes, los puercos, pues les quitaban su poco mucho lo que tuvieran, ¿no? Y pues también hacían de las suyas con las mujeres. Entonces, como les dije,
no todos los soldados y todos los de la Guardia Nacional pues también también son le hacen también a la robadera. Y pues desafortunadamente el guardia que me estaba pidiendo dinero no me dejó grabarlo. La persona que tenía el video creo que borró ese video, pero pues también se dedican a la robadera. No todos, pero vamos a ver si encontramos lo que les dije del tesoro que está aquí arriba. Y si no, pues yo creo que sí, ahí está. Vamos a ver, vénganse, vamos a ver, todavía falta. Si es que no vayan a pensar que ya se terminó, para eso te esperamos tanto. No, ahí está, miren, Cuyotepeji, véanlo. El amor de mi vida, Cuyotepeji. Que vuelvan a ser aquí otra vez, ¿verdad? Cómo no. A mí sí me encanta Cuyotepeji. Miren, aquí es donde ellos, los zapatistas, en este lugar, aquí es donde ellos pues eran sus guaridas. Todavía está el lugar, miren. Es muy un poquito difícil que lo agarre la cámara. Ya está todo erosionado y todo lo que ustedes quieran. Y un poco la gente que también ha destruido. Pero miren, es un hoyo o un agüero, miren. Yo pienso que ha de haber balas y todo, ¿no? Estoy seguro, yo estoy seguro que sí. Voy a buscar un tesoro que me dijeron que está por aquí. Pero para enseñárselo, ¿no? Para que yo, ya saben, este es patrimonio. Está muy bonito, dice. Miren, pero miren. Ya está un poco destruido. Aquí estaban los zapatistas. Miren, está feo, ¿verdad? Vuelvo y repito, iba a venir ayudantía, pero ayudantía sabe qué le pasó, no vino. Miren, aquí está otro, miren, donde ellos se apostaban. Miren, ahí está el lugar. Ahí están los hoyos. Cuando tengan tiempo, suban. Está hermoso. Vale la pena desestresarse. Y si oyen una voz, pues ya saben. Veo mis defectos, mis fallas, los videos que yo hago. O escucho voces. Cuando fui en la antena, escucho una voz, pero en mixteco. Miren. O no sé en qué dialecto. Miren. ¿Cómo están aquí? Miren. Vuelvo, repito, es un poquito difícil, ¿no? No vayan a pensar que... Miren. Aquí es donde ellos se apostaban. Que cuidaban. O aquí dormían. Y vosotros cuidando abajo. Porque ya vieron cómo está de pues los bancos. O los peñascos. O los... Como ustedes quieran decirle. Vamos a ir a buscar el tesoro que me dijeron. A ver si es cierto que me dijeron que está un tesoro. Vuelvo y repito, no es tesoro, es un patrimonio. Vamos a ver si lo hallamos. Me dijeron que más o menos me dieron el lugar. Mire, qué hermoso. Qué hermoso es verlo. Miren,
desde aquí corre y se sigue. Vuelvo, repito, yo no vine a saquear, yo nada más vine a enseñarles. Voy otra vez de regreso porque más o menos me dieron las coordenadas dónde está y voy a buscarlo. Dicen que a las 12 es cuando se ve esto. No sé. Ojalá y sí, ¿verdad? Tengamos suerte para enseñárselos. Nada más que hay un problema que no traje el ajo. ¿Qué pasó? Sí, ya les dije que hay señal. Sí, hay señal de celular. Nada más que vámonos. Ya están haciendo pruebas aquí abajo. Luego está la antena, miren. Está Santa María Camotlán y todo. Pero no vinimos a eso, ¿verdad? Vinimos a buscar otra cosa. Miren, ahí está nuestra antena. Está allá abajo. Digo nuestra porque es de Cuyotepeji. Pero ahorita vamos a ver, vénganse. Espérenme, no coman ansias, dejen. Estoy esperando que llegue a las 12 para enseñarles el gran tesoro. Yo voy a buscar, ahorita mientras lo voy a buscar. No coman ansias. Miren, aquí está otra, mira. Miren. ¿Se dan cuenta? Cual más uno se da cuenta cómo trazaron ellos. También hay restos de ollas. Y todo. Oh, God. Miren. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Entonces vamos a dejarla ahí. Sí, hay muchas cosas. Miren, aquí está otra. Ay, Diosito santo. Ya pesa la bola de años. Miren. Miren. Ahí está. Este es el colmillo de un león. De otra olla de diferente color, miren. Ya ven que si hay cosas, nada más que hay que dejarlas porque no son de nosotros. Ahí las dejamos mientras dejen seguir avanzando. Vean, no las hice yo, no las hice yo. No, es que la gente a veces destruye. No sabe cuidar el patrimonio. No sabe cuidar más que nada la ambición de saquear, de a ver qué me llevo. Uf, esto no es de nosotros. Patrimonio nacional y hay que conservarlo. Aquí está otro, mira. Papás, eduquen a sus hijos que no dejen el plástico. De veras. No vamos a dejar plástico, nada. La basura es de nosotros y hay que hacernos responsables. Miren. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Que se quede. Miren. Vean. Se sigue. Perdón. Se sigue. Es que está feo. O aquí va a salir sin chamarra y bien rasguñado. Y se sigue. Vámonos. ¡Ey, mamá! Solamente yo siento aquí los arañazos. Van a mandar para una chamarra, Miren. Vean, déjenme subo tantito porque ya no se puede pasar. Miren,
Déjenme, voy a... Miren. Vuelvo, repito, la erosión. Y se sigue. Y se sigue. Me encanta explorar esto. Me fascina. Pero no destruir. No saquear. Miren, y se sigue. Qué bonito. Qué hermoso. Qué hermoso. Dejen buscar el lugar, me dijeron más o menos. Me dieron las coordenadas. Y si no, se las voy a tener que beber porque me dijeron. Así, así. Órale, cámese. A ver, vamos a ver por aquí. A ver, espérenme tantito. Ahorita regreso. Dame un segundo. Mire, alguien está cortando la jarilla verde y haciendo leña. Por favor, no destruyamos. No destruyamos. Vamos a cuidar nuestros, lo que tenemos. Hay que llevar la leña, pero que la que esté seca. Miren, aquí se sigue. Aquí se sigue. Qué hermoso, ¿verdad? Nada más que ya tengo hambre. ¿Qué creen? Y no traje absolutamente nada. Tengo que bajar todavía. Miren. De verdad. No corten la jarilla verde. No la corten. No corten los árboles. Vamos a conservar nuestro planeta. Cuidémoslo. No destruyamos. No hay que destruir. Luego culpamos al gobierno, culpamos a las autoridades, pero pues uno es el que uno da, uno mismo destruye. Miren, aquí pasa, otra vez, miren. ¿Eh? Y así se sigue. ¿Se han puesto a pensar cuántas personas murieron en esta revolución? Que tenemos libertad. Miren, aquí está otro. Ya casi encuentro el lugar, ya me encontré las coordenadas. Ya las encontré. Pero vamos a buscar la piedra. Miren. Qué hermosa piedra, miren. Y así. Y así. Pasó. Y así sucedió. Miren. Les digo que ellos aquí se apostaban y de aquí veían cuando unos cuidaban para el norte, otros cuidaban hacia el sur y X cosa, miren. Aquí está, miren. Nada más que pues, ha llovido el tiempo, etcétera. Ya todo está destruido. La gente. Pero vean. Tierra de los zapatistas. Miren, se sigue. Bueno, repito, un día que tengan tiempo, suban.
Está hermoso el lugar. Nada más que no vengan a saquearlo. No lo vengan a saquear. Vengan solamente a verlo, a palparlo. Por eso es de que yo saqué el sinónimo de coyote solitario, tierra de coyotes. Hay muchísimo coyote, demasiado coyote. Ya como me encantan esos animalitos. No le haría daño a ninguno de ellos, al contrario, me encanta. Me fascina todo tipo de animal. Ya les dije quién sí les daría chicharrón. Eso sí. Me dijeron allá. Me dieron la. Ah, ok, ya encontré el lugar. Ya encontré el lugar. Ya lo hallé. Aquí está. Estas son las coordenadas que me dieron. Uff. Estas cuando yo era niño me las comía. Estas me las comía. Pero también macizas. Pero aparte que ni llovió. Aparte que ni llovió. Viene otro reportaje más. Miren. Bien. Qué hermoso, ¿verdad? Miren. Aquí que se quede. Vuelvo y repito, no venimos a saquear. Les digo que si hay señal, nada más que no me creen. Vamos a sacar el mentado chicharrón para que lo vean. Es que ese no, nada más sirve para llamadas y su cámara no pela al gato. Por eso no lo saco. Ok. Miren. Hijo, no se ve, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Sí se ve o no? Miren. Sí, me está registrando señal. ¿Se ve o no se ve? Es un poquito difícil. Ahí está, miren. Sí, me está registrando señal, que sí hay. Ok, vamos a avanzar pues. Continuamos. Servicio social de... de nadie. Ayudantía, debes los refrescos, ¿eh? No te hagas. Quedamos de venir, canijo. Me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. Saludos a la familia Villanueva Solano. Ahí le recuerdan, ayudantía, que no vino. Si no, aquí anduviera conmigo. Canijo, Benja. Debe los refrescos. Me encanta explorar esto, me encanta todo. Me siento, no sé, libre. Hijo de Dios Padre. El problema está para encontrar el lugar. Pero miren, miren nada más cómo corre esto. Y se sigue. Dirán que es poco... que no cuenta, pero esta es parte de nuestra historia. Es parte de nosotros. El que no estudió no sabe ni de dónde viene. Miren, qué chulada. Qué chulada. Miren, y se sigue. Y se sigue. Y se sigue y ya quedó enterrado. A ver si encuentro el tesoro, denme un segundito.
Miren lo que me acabo de encontrar o hallar. Hallar se dice, ¿verdad? Sí, ok. Miren. Aquí lo que está. Vean. Otro parecido como el que está allá abajo, ¿se acuerdan? Donde encontré las ollas. Miren. Vean, no va a decir él lo hizo, yo no lo hice. Vean, tiene una sola entrada y de aquí tiraban los zapatistas. Hermoso, ¿verdad? Ay, espérate, está agarrando una rama. Si oyen voces. No, yo no soy, vuelvo y repito, porque luego a veces se escuchan voces. Esta era la salida de ellos. Esta era su salida, déjenme la agarro de allá para que vean. Perdón, que a veces uno mueve demasiado la cámara. Dale vuelta. Vean, esta era la entrada. ¿Ustedes habían visto esto? Yo no. No sé, alguien lo vio ya, a lo mejor. Miren. Miren. Qué hermoso. Ojalá y la gente ya no destruya. Yo pienso que debajo de estas piedras ha de haber restos humanos. Yo pienso. Miren, ahí está. Pero repito, de veras, llévense su basura. No dejen basura. No dejen basura. Miren. Miren. Padres, vamos a educar a nuestros hijos que no tiren basura. Miren. Aquí está el otro, miren. Este es el que veía hacia la carretera, hacia allá. Esta es la carretera, miren. Gracias a Dios que pues ahora sí que tenemos un sistema buenísimo, miren. Bueno. Aquí está el otro, miren. Aquí se metían ellos y de aquí tiraban. Aquí está el otro. Ya está todo erosionado. Miren. Aquí está el otro. Ya me había quedado sin carga, así es que se iba a quedar con las ganas de todo. Miren. Ojalá y lo puedan ver. Y vuelvo, repito, es un poquito difícil que el celular lo capte todo. Miren. Qué hermoso. Aquí es donde yo los quería traer. Y gracias a aquellos que pues me han acompañado por algún tiempo viendo mis videos. Yo no lo hago por otra cosa. Yo lo hago para que conozcan. Miren, aquí está otra. Aquí miren. Miren. Le da toda la vuelta. Aquí era la entrada. Aquí era la entrada.
Nada más que le digo que el hombre ya ha tirado todo, lo ha destruido. Miren, ahí está. Y ayer me fui a disque a grabar el 20 de noviembre y se empolvó el teléfono y me olvidó limpiarlo. Ojalá y la cámara pues capte todo, ¿no? Me gustaría venir de noche aquí a ver qué encontramos, qué capta el teléfono. Siempre he dicho que pues el muerto nada más hay que tenerle respeto. Respeto y respeto y punto. Miren. Aquí hay indicios de también. Ya no encuentro el lugar que me dijeron. A ver, espérenme tantito. Aguánteme, aguánteme. Miren. Y se sigue y se sigue. No encuentro el lugar que me dijeron. Ya me cansé. Ya tengo sed, pero vamos a ver si encuentro el lugar. Ya parece que lo había visto, pero no es. Y vuelvo y repito, ayudantía no vino. Y a lo mejor ayudantía sí sabía. Bueno, dicen que es una piedra, que le dicen la piedra del sol, que a mero a las 12 alumbra esa piedra o destella. Y está pesada la piedra. Pues, y cuando llega a las 3 de la tarde, alumbra hacia el barrio de Santa Cruz. Entonces, no lo encuentro. Me dieron más o menos las coordenadas. No la encuentro. Estoy en la cima del caballito. Y medio. Una vaquita, un torito, una vaquita. Miren, aquí están sus cuernitos, se los cortaron. Pobres animalitos. Oh, miren, aquí está otro. Quisiera encontrar el lugar para enseñárselos. Miren, allá era la salida. Siempre son como tipo ruedas. Este es Asunción Cuyotepeji. Aguarda mucha historia. Yo solamente eso fue lo que único que aguanté recopilar. Cómo se hizo Asunción Cuyotepeji. Cómo se formó Asunción Cuyotepeji. Me hubiera gustado que se hubiera llamado Asunción Cuyotepeji. O Cuyotepeji. Yo estoy seguro que las palabras que alguna vez dijimos o las hablamos, hay unos que todavía lo dicen, el famoso ich, no pue, o pue, o este, ¿cuál es la otra? Ichi, pue, parió. Yo pienso que vienen del mixteco, nada más que ahora ya casi no se dice. Hay algunas otras palabras más, pero sí me hubiera gustado haber aprendido el mixteco. Encino.
chaparro. Encino chaparro. Bueno, me hubiera gustado haberlo aprendido. Mejor aprendí el inglés y no mi dialecto. El inglés lo aprendí porque fui allá del otro lado. Pero en sí me hubiera gustado aprender mi dialecto. Los que saben dialecto, por favor, no se avergüencen, háblenlo y no pasa nada. Siéntanse orgullosos de decir o hablar el dialecto, mejor dicho. Miren, qué mello, ¿verdad? ¿Cómo no? está feo con ganas, pero ya les dije, miren todo lo que hago. Ay, mamacita, está feo con ganas. Aquí está, este es otro hoyo más. Aquí está otro hoyo más. Miren, aquí es como que se apostaban y no sé qué. Aquí está uno. No, ese no está, entonces. Yo creo que sí es por aquí. Déjenla, busco. Denme un segundo. Y así se sigue y otra vez regresa para allá. Pero la piedra del sol no la encuentro. Aquí está. Aquí está. Esta es la famosa piedra del sol. No hay sol, no alumbra. Pero dicen que cuando mero son las 3 de la tarde, alumbra hacia allá, hacia mi barrio. Yo soy del barrio de Santa Cruz. Ahí abajo está su humilde casa, pegado al panteón. Pegado, ¿no? En el panteón también va a ser mi casa, el panteón. Cuando ya me vaya al otro mundo, cuando ya descanse, mientras. Esta es la famosa piedra que dicen que alumbra. Que cuando mero llegan a las 12 y hay sol, alumbra. Ver para creer, ¿verdad? O sea, destella como brillo y todo eso, no alumbra, alumbra. Sino pues. Pero sí me dieron bien las coordenadas. No las voy a dar porque la gente que no sabe cuidar nada más viene a destruir. Dale pues, cuídense, lindo día. Si encontramos otra cosa por ahí, se las vamos a enseñar. Ahorita nos vemos y si no, pues ya saben, tras de cámaras, ¿quién? Ese mero, Coyote Solitario. Pásense la chingón. Saludos a mis pollos, a mis hijos. Saludos a todos. Saludos a mi gordita. Saludos a mi familia. Saludos, ¿a quién más? A Guadalupe Mata, al Gilberto. ¿Quién más? Al Memo, Guillermo. Ahí está, complacido. Saludos al Lobo Solitario. Saludos a su hermano Gonzalo. Repórtense, dejen un comentario, algo. Y si no saben escribir, pues ahí díganle a alguien, oye, deja aquí un comentario, ya que yo no sé escribir, canijo. Para el Coyote Solitario, para que siga haciendo más videos, tenga más empeño y ganas de seguirnos grabando más de Coyotepeji o otros lugares. Ahorita voy a comer algo por ustedes. Ay.
Mire, color de rosita la piedra, hermosa, hermosísima. Pero les dije, yo no vine a saquear, vine nada más aquí a enseñarles cómo fue esto de nuestra revolución. Prohibido saquear, prohibido llevarse cosas de aquí. No salió el sol para enseñarles cómo se ve hermoso esto. Miren. Miren. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosísimo. Brilla la piedra. Ustedes no la ven, pero yo sí la veo, brilla. Está bien bonita. Hay que se quede. Miren. Miren. Que se quede aquí. Alguien vendrá y ojalá y la respete. Ojalá y la respete. No destruyamos, construyamos, cuidemos nuestro pasado. Hermoso. Miren, aquí está otro. Se sigue. Aquí se da vuelta. Miren, se sigue. Pero ya está de casi destruido. Se sigue. Y se sigue. Y da la vuelta. Me estoy muriendo de sed. Que alguien me traiga agua. Miren. Aquí está lo otro, miren. Tierra de los zapatistas. Pues les dije que no había subida. Miren. Este es Coyotepeji. Coyotepeji. Necesito preguntar bien. Hay otras cosas que me interesan. Todo aquí está, miren. Todo esto. Miren nada más. La desolación y todo esto está todo destruido. Todo destruido. Si la gente sube, que deje todo en su lugar, que no destruya. Siempre le pido permiso a los cerros. Miren, aquí está otra, esta está grandísima, súper grandísima, miren. Bien grandote. Súper grandote. Miren, desde ahí empieza, se sigue y se sigue. Aquí está para que le digan a sus hijos cómo, porque yo no entiendo de dónde sale el nombre de los caballito, pero tiene su historia. De aquí fue donde estuvieron los zapatistas. Miren cómo se sigue todo. Vuelvo, repito, por teléfono, por cámara o por servicio de grabación. No es igual a verlo con los ojos.
Le digo a YouTube que yo no estoy poniendo música para que no derechos de autor, nada de eso. Yo no tengo nada que ver. Yo simplemente vengo narrando y la música que se escucha es del pueblo. Para que no me quiera decir que derecho de autor. Y me hago responsable de lo que yo estoy narrando, pero en música cero. Porque luego me sale con que derecho de autor. Aquí está otro. O sea que sí, estaba grande la tirada, miren. A veces es bueno preguntar, informarse y vuelvo, repito, hacer un libro. Miren esto. Ay, ya pesan los años, miren. Se quede. Ahí se quedó. Uf. Qué hermosa piedra. Qué hermosa piedra. Por ahí si ven a mi ayudantía, que pues díganle que prepare el refresco. Ya saben, yo no tomo, pero sí que prepare el refresco, porque pues qué pasó. O agua de sabor, una de guayaba con limón y menta. Miren, aquí está otro. Por eso les dije que iba a ser un poquito largo este video. Miren, aquí está lo otro. ¿Quién les iba a traer estas primicias? El que están interesados en Cuyotepeji. Yo soy de Cuyotepeji. Hay unos que dicen, sí, pero hay que saber cómo se fundó nuestro pueblo. ¿Por qué nos sentimos orgullosos de Cuyotepeji? ¿De dónde venimos? ¿Por qué decirles a nuestros hijos? ¿Por qué Cuyotepeji? Saludos al primo Coyote Viejo. También él a veces hace estos, creo, con sus murales. Entonces también está enfocado. Yo creo que sí lo traemos ya de familia. Mi hermano también, Emiliano, luego a veces hace sus videos, creo. No sé si todavía lo sabe, la verdad no sé. Miren, aquí está otra. Corre hasta allá. Esta planta florea bien bonito. Esta, hermosa, con ganas. Qué lástima que la gente se ponga a hacer sus porquerías, a tirar plata molida para que no llueva, y no solamente daña al ser humano, sino también daña las plantas. Hago un llamado al gobernador, pues que se ponga las pilas, porque vino a pedir el voto. Ya no tarda en venir la señora Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez. Ya no tardan, y prometo y digo y nada. Alejandro Murat estuvo también y nunca hizo nada por este lado. Entonces, ¿qué pasó? Miren. Miren, desde ya se sigue. Vean. Desde allá. A ver, es que casi no vuelvo, repito, casi es bien difícil ver la cámara. Miren. Miren. No se acuerden nada más del pueblo cuando, o del la gente de abajo cuando andan en campaña. De veras, no es poder por poder. Por eso a veces los grupos criminales se adueñan de los pueblos, porque pues el gobierno no hace nada. Miren, miren.
Qué hermoso, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar. Ahí que se quede. Se ve muy hermoso. Uf, le vamos a poner, ¿qué le vamos a poner? Vamos a ponerle esta piedrita para taparla. Porque capaz que viene alguien y se lo roba. Ya que ya conocemos a algunas personas. Así, para que no se quiebre más. Hay que se quede. Así. Miren, aquí fue otro. Y así, y así, y así, y así, y así. Se sigue. Sale pues, continuamos. Esperen el siguiente video. Gusto en saludarlos a todos. Voy porque me muero de sed. Ya saben, con mucho cariño, siempre hecho con muchísimo amor. Nada más dejen un me gusta, compartan. Comentarios buenos, malos, malísimo. Mueves mucho la cámara. Miren, aquí está otro grandísimo también. Ya saben, en lugar de los zapatistas. Y pueblo de todos. Respeto a todos. Y cuídense. Lindo día, feliz domingo. Saludos a todos. Los llevo en mi vida a todos. Hasta aquí, hasta pronto, ¿verdad? Vamos a tirarles una panorámica. Nada más. Espérenme aquí abajito, ahorita salimos. Espérenme, ahorita doy la panorámica y cierro, ¿ok? Miren lo que me hallé. Ay. Se come. Rico. Con eso mato el hambre. Con esta mato el hambre. Ya lo habitaron para que no los engañen. ¡Que manden un helicóptero! Oh, están jugando los... son coyotes esos. Los zorros. No, si son coyotes, no sé qué. Se me vienen encima. No sé quién está jugando. Chiste que están jugando, ahí están. Bueno, vamos a
Miren, ahí está, ahí quedó, ¿verdad? Hermoso. Hermosísimo. Es la telesecundaria, la primaria, la. Ni me pregunten por qué ni sé. Nada más ando ahí haciéndole el cuento de grabar. Para bajar de aquí, papá, ¿qué? Se me perdió el GPS porque. Vamos a ver cómo bajamos. Ahorita a ver si encuentro otra. Ahí les tomo otra panorámica ahí bajito, ¿sale? Aguántenme tantito, es que se me había casi me acaba la batería. Aquí cierro ahora sí ya este video, tanto cerrar y no se acaba, ¿verdad? Ahora sí ya. Ya llegué. El helicóptero nunca llegó. Pero sí, miren, qué hermoso, hermoso. Hermoso Coyotepeji, ¿verdad? Muy hermosísimo. Este video se quedará para el recuerdo. Los llevé a donde nadie creo los había llevado. Yo no había visto un video de estos. Y acá era la guarida de los zapatistas. Y solamente quedó en el recuerdo. Ahora es tierra de coyotes. Arriba esos corazones alegres. Arriba Coyotepeji, Huajuapan de León, Oaxaca. Arriba Asunción Coyotepeji. Y estas son mis tradiciones. Esta seguirá siendo mi cultura. Y no la cambio por nada. Lindo día, respetable, el respeto al derecho ajeno es la paz, saludos a todos y los llevo en mi corazón, saludos a mi gordita, donde quiera que esté, ánimo y bonito día, 21 de enero del 2024, saludos a todos, pásensela bien, hasta pronto.